Bueno, estos son los resultados de la emergencia alimentaria. La Municipalidad de Puerto Rico, a través de este plan, recibió la suma de 150 mil pesos, lo cual fue difícil dividir, porque el año pasado se hizo un censo de cantidad de merenderos y algunos comedores que hay en nuestro municipio, y se llegó a la cantidad, a la suma de 3.000 niños. Este monto de dinero lo hemos dividido en 8, con alimentos, leche, harina, hierba, membrillo, y bueno, alcanzó para 8 merenderos, y también el municipio se va a hacer cargo de los comedores, donde vamos a darle fideo, arroz y algo de verduras y frutas. ¿De dónde vienen estos fondos, estos recursos, intendente? Este es un fondo de la nación que viene a todos los municipios. Hemos dividido así durante todo el año, vamos haciendo en tandas de A8. Vamos a ver cómo resulta el próximo desembolso, porque no es sencillo esto, para que la gente también entienda. Esto va por el Tribunal de Cuentas. Todos los municipios tienen que presentar la documentación como está reglamentada, por eso se demora, y una vez que están todos los municipios que integran, que han presentado en su momento el censo, recién ahí sale el desembolso. Por eso muchas veces se demora este dinero, y por ende nosotros demoramos también en la entrega. En la mayoría de los merenderos, digamos, los más antiguos acá de Puerto Rico, son merenderos que, podríamos decirlo, se manejan de autogestión o de colaboración. En muchas oportunidades de gente que uno no sabe, digamos, sin nombre o que no dan nombres, pero que subsistieron todo este tiempo con ese sistema, ¿no? Claro, si bien nosotros sabemos que esto ayuda, y mucho ahora, porque lo va a ayudar a muchos, hay merenderos que si tenían una vez a la semana, con esta ayuda van a poder dar comida, estos alimentos, dos veces a la semana a los chicos, lo cual viene muy bien. Y también, como intendente y representante del municipio, muy agradecido, porque sabemos que la comunidad de Puerto Rico es sumamente colaboradora y que hay muchos merenderos que funcionan con gente que ni siquiera dicen quiénes son, a través de lo anónimo, ayudan a la gente. Otro merendero que se incluyó también es el de la aldea Virapotí. También hemos incluido dentro de estos 24 merenderos que le estamos entregando esta ayuda de la nación.